Ok. Pero no son 10.000. mil. No, no, no son 10. Yo sé que con la propina se puede meter en 10.000, no hay problema. Seguro. No hay propina, con la aquí propina. Que valga. Eso es otra cosa. Eso es otro. No los hay beneficios, propina que valga. Los beneficios marginales son aparte, eso no tiene ninguno nada. Ninguno de ellos. ¿Cómo que ninguno de ellos qué? Ninguno de los beneficios marginales, por favor. No, pero tiene que tener plan médico, tiene que tener viático, si va a ir. Cuando el contrato no le asiste el plan médico a ningún empleado. Y cuando... Chuchín, déjeme, a ver. Déjeme explicar, preguntarle algo, mire. Ahora mismo, Yadira Hidalgo estaba desempleada y no estaba trabajando en ningún sitio. ¿Cómo es que llega usted? ¿Cómo usted la conoce? Yo, me la presentaron. Sí. Me la presentaron. ¿Quién se la presenta? Me la presentó un amigo de ella. ¿Y cuándo se la presentó? ¿Cuándo? Hace como 3 semanas. ¡Ay! ¡Se empató el partido! ¡Se empató el partido! Pero venga acá, y a ella a ella le hicieron algún examen escrito, ella domina bien el inglés, o sea, she speaks English fluently. Lo que pasa es que para la posición que yo la quiero, no requiere de inglés. Ah, ok. Y maquinilla, ¿cuántas palabras por minuto? Y tampoco requiere de maquinilla. Ah, pero esa es la secretaria que estoy buscando yo también. Pero yo no dije que era de secretaria. Mire, ¿y de qué? ¿Cuál es el puesto? ¿Cuál es el yo puesto? Dije que era ayudante especial, ayudante. Correcto. Un ayudante puede ser una persona que le debilita le limita el trabajo al senador. Como ya. Por ejemplo, en una cuestión donde yo no puedo ir. Sí. Ella puede representarme. Ya. Pero ¿entendieron? ¿Y qué? Sí. Usted no tiene, don Chuchín, usted no tiene personas que lo representen y contrata a Yadira Hidalgo. Tengo personas que me representan, pero en estos momentos no tengo una que me represente por los distritos, por el distrito que yo represento. Pero por ejemplo, pero si deben haber como 40 mujeres. Claro. Ahora mismo. Pero yo no las tengo. Usted yo no las tengo. Hay señoras mayores. Óigame. De 60, señoras mayores. Mayor? De 60, 60 y pico de años. No, pero ella es mayor, ella no es ninguna nena. No, pero no tiene 60 y pico de años, senador. Es una muchacha de 40 años, tal vez. Pero no es ninguna nena. Pero es y joven. Y los de 60, mire, o las de 60. Mire, está con un seguro social. Don Chuchi, ¿usted no le pidió trabajar. Permiso a Tomás Rivera Chat para contratar a Yadira Hidalgo? Si yo fuera a pedirle permiso a nuestro honorable presidente del Senado, estoy seguro que no se metería en esto. ¿Por qué? Porque si él se va a meter en todas las cosas que tienen que ver con los senadores, tendría que ser un super presidente. Mire, pregunta que le voy a hacer. ¿El viernes hubo fiesta allá en Guayama, por allá, o no? Que yo recuerde... O sea, no hubo una fiesta para que yo recuerde, para, no. Senador. Allá en la piscina. En la piscina tampoco. Tampoco. Sí, tampoco. No. Senador, es cierto un rumor que nos llegó a nosotros de que la entrada de palo que se formó en el Capitolio fue cuando la gente se enteró que usted había contratado a Yadira Hidalgo. ¿Quién se entró? El revolú, el caos que se formó en el Capitolio fue cuando la gente, los estudiantes de Derecho se enteraron de Mayagüez. Pero se que había contratado a Yadira. La tenía esto el Marcano, no se entró. Ella trabajó con esto el Marcano y nadie se entró a palo. Y una pregunta. No, sabemos. Una última pregunta que le voy a hacer, senador. ¿Usted tiene la oficina bastante confeti tiene la oficina? ¿Por qué? Bueno, porque a ella le gusta que le tiren el confeti por encima. Ustedes no deben conocerla a ella mejor que yo y saben que es un ser humano extraordinario. Por eso es que le estamos preguntando. Quiere trabajar. Yo lo sé que quiere trabajar. Seguro, así que, seguro, bueno, seguro. Don Chuchín, gracias por haber atendido nuestra entrevista. Así que vamos a monitorear el trabajito que esté haciendo ahora Yadira Hidalgo. Seguro. Pues sería muy bueno. Es verdad, Comay, mire, yo puedo enviarle copias de lo que ella me prepare como trabajo realizado. Ok. Muy bien. Me comprometo con usted
de enviarle copia de lo que ella realice en el trabajo que me va a realizar. Muy bien. Pues gracias, gracias, don no? Chuchín. Muchas gracias. A mí conmigo, señoras y señores, todo el mundo. Senador, muchas gracias. Bien, don Chuchín, muy bien. Muchas gracias. ¡Qué mala suerte! Señoras y señores, don Chuchín, el jefe de Yadira Hidalgo, la nueva relacionista público del senador. Oye, esto, el Senado está encendido. Encendido, así está. Así que, atención, don Tomás Rivera Chat, déme una llamadita, porque que no vayan a contratar esto. ¿Te sabes quién? No vayan a contratar a aquella, la otra. Ahora lo que pasa ahora es que te sabe quién ya mismo va a buscar trabajo allá al Senado. ¿Quién? ¡Dulce!